sweethearts set out on a summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze, and the pleasure of each other's company. Mickey and Minnie were so happy that they were certain everyone must feel the same. But alas, joy is not found in all hearts. Where there should be love and kindness, there is jealousy and anger. The witch Mizrabel had such a heart, one filled with darkness and envy. Oh dear! Aw, it's okay, Minnie. I bet the sun will be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night, and the skies thundered with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Minnie! The evil witch Mizrabel had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now, she would rob her of it. Poor Mickey. You never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no! And get her back! As Mizrabel took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to the Castle of Illusion. Bienvenidos, chicos y chicas, al comienzo de un nuevo juego en el canal que ya me lo he pasado anteriormente completamente. Bueno, completamente no, como Nicolás lo haría. Recuerde que Nicolás sabe jugar los juegos de principio a fin, pero se los completa todo. Recoge todos los objetos coleccionables, cumple todas las misiones secundarias, desbloquea todos los atuendos, desbloquea pues todo básicamente, todos los logros, todo 100%. Pero bueno, yo en esta ocasión mi objetivo no es eso, sino simplemente completar lo que es el modo historia y llegar hasta el final. Así que estamos aquí comenzando con el juego de Mickey, el castillo de la ilusión. Y como pudieron ver, Mickey y Minnie estaban pues comiendo algunos bocadillos en la oscuridad, o sea, en la noche, tranquilos, ¿no? Al amparo de la luz de la luna, pero de repente se puso todo nublado y Mizrabel aparece y se roba a Minnie. Y bueno, como pudieron ver, se quiere robar la belleza de Minnie, ¿eh? Pero Mickey quiso detenerlo, o sea, quiso que no se lo llevara, pero bueno, llegó al fin de un camino. Como pueden ver, estamos ahora en la parte del menú. Hay un camino que no podemos llegar, que necesitamos construir una especie de puente, y eso lo haremos a medida que avancemos en todo el juego. Tenemos que conseguir no me acuerdo qué cosas, y con eso construiremos el puente que nos lleva al castillo de la ilusión y nos enfrentaremos a la bruja Mizrabel. Así que bueno, chicos, vamos a comenzar. Como ven, tengo ayuda de opciones, creo que en video, a ver cómo estamos la cosa aquí. Tiene anti-aliasing, sin pantalla completa, post-procesado, resolución 1080, 60 FPS. El brillo, pues bueno, lo dejamos ahí. En audio. En narración, me gusta que narre. Subtítulos, porque no está el juego en español, está en inglés. Así que bueno, vamos a comenzar con una nueva partida. Espero que le dejen su buen like ahí en el video, suscríbanse. Siniestro y aterrador, el castillo se adivinaba en el horizonte como la sombra de una terrible pesadilla. Mickey andaba perdido y solo, sin saber qué hacer. Por suerte intervino el destino a través de un viejo y misterioso ratón. Cuidado, muchacho. Los planes de Mizrabel son verdaderamente malvados. Pretende usar un hechizo mágico para robar a Minnie su belleza y su juventud. Tu amada quedará tan espantosa como la bruja lo es ahora. Su corazón solo albergará odio y furia. Oh no, ¿cómo puedo salvarla? ¿Qué hago? Debes encontrar las 7 gemas del arco iris para crear el legendario puente del arco iris. Él te llevará hasta donde tienen cautiva a Minnie.
Pero ten mucho cuidado con los guardianes de las gemas. Representan la tristeza de Miss Ravel y no dejarán que los despoje de sus tesoros con facilidad. ¿Gemas? ¿Guardianes de las gemas? Vale, espera, ¿dónde puedo encontrarlos? En el castillo de la ilusión de Miss Ravel. Pero ve con cautela, joven ratón. La bruja ha creado mundos extraños y estrafalarias criaturas para impedir que llegues hasta ella. Cada gema está protegida por uno de los maestros de la ilusión de Miss Ravel. Tendrás que derrotar para obtener su recompensa. Recuerda, ten mucho cuidado. Mickey no se tomó a la ligera las palabras del viejo ratón, le dio las gracias y corrió hasta las puertas del castillo. Rebota, ok. Como ven, estamos en mundos. El castillo de ilusión era el peligroso y retorcido patio de recreo de Miss Ravel. Nada de lo que en él había era lo que parecía. Ok, chicos, estamos aquí en un nuevo capítulo, como dije. Pero además de todo, imaginar lo aterradora que debía estar Minnie daba valor a Mickey. No había tiempo, ok. No sé si seguir hablando narrador. Me hubiera gustado que esté en español doblado, porque si no tengo que estar leyendo todo el tiempo. El juego básicamente es así. Me gusta mucho porque es un juego plataformero. Es de mi estilo. Me encanta. Me encantan estos juegos, Aquí hay que rebotar sobre él y conseguir eso. No sé si consigo las 800 kilos que va a pasar. ¿Vieron él? Viene a reemplazar al que destruimos. Va a aparecer de aquí, Más o menos de por aquí aparece. Creo que cuando subimos ahí va a aparecer. A ver. Aparece de la nada en un lugar. Ven. Ahí acaba de aparecer. Aparece como más o menos por aquí. Vamos a entrar al castillo. El ratón se aventuró en la entrada del castillo con el corazón de un león, aunque sus rodillas parecían de las de un gatito asustado. Muy bien, chicuelos. Se ve magnífico el lugar. Este juego no me acuerdo, no sé qué año salió, pero gráficamente se ve muy bien, Ven, aquí tenemos la puerta bloqueada. Tenemos a uno de estos guardias que no nos va a dejar pasar. Creo que tenemos que mostrarles unas gemas, algo así, como dijo en el juego, para poder subir arriba. Esto que está aquí no sé para qué carajo es. No me acuerdo, de verdad. Bueno, pero al parecer tenemos que entrar todo derecho. Bien, aquí tenemos, como ven, tres puertas. Dos puertas de estas tienen candado y una no. Quiere decir que tenemos que entrar por la que no tiene, obviamente. Me pregunto qué habrá detrás de esa puerta. Un mundo misterioso y sombrío, sin duda alguna. Bosque encantado, acto 1. El juego es así. Mickey cruzó la puerta y apareció una vez más en el bosque, aunque algo había cambiado. Este no era el pastoril bosque que recordaba. ¿Vieron que dice Bosque Encantado Acto 1? Va a ser... Creo que es Bosque Encantado Acto 2, Bosque Encantado Acto 3. Y luego de pasamos a otra zona que no sé qué será. Y es Acto 1, Acto 2, Acto 3. Creo que siempre va así. Ah, no, Bosque Encantado, acto 1, acto 2, acto 3. Y después de ahí creo que es el jefe. Si mal no recuerdo. Hay como varios mapas. Este me recuerda mucho a Coso, Hay un juego que salió de Cuphead. Que primero estaba en inglés y no fue doblado al español. Pero se puede hacer eso, se puede agachar uno. Mientras se agacha, dispara. Ese juego yo lo jugué y me morí como unas 100 veces. Se parece mucho. Llegué. Esto no sé la verdad qué es. Ah, miren, 3, 4 vidas. Dice que tengo. Perfecto, llegué ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto, dirijillo.
Se ve, el mundo este es muy lindo, me gusta los colores, el ambiente que hay aquí, está excelente. Había algo abajo, me parece. Ven, hay como una estrella. Estoy jugando con el control de Xbox One. Los Xbox One, los controles son bastante buenos. Ok. Podría subir arriba, pero no hay forma. Ven que es muy, muy parecido a Cuphead. Es muy parecido a Cuphead, No sé cómo carajo puedo hacer para subir arriba. Ven que no puedo llegar. Okay. Sabiendo que necesitaría defenderse, Mickey recordó la magnífica puntería de la que siempre hacía gala en el concurso anual de lanzamiento de manzanas. Ah, de seguro que por aquí puedo volver a donde... ¡Ah! Nah, tiene que aparecer otra vez. ¿Qué carajo pasó que no me pude agarrar? ¿Eh? ¿Qué me estás contando, señor Stark? ¡Oh! A ver si de acá llego. Me cago, no. Dios, quería llegar. Me gusta la música, Quiero ver qué hay aquí. Solamente eso. Creo que... Ok, está disparando. ¡Ay, maldita sea! Ah, hay puntos específicos donde dispara. Miren, tenemos flechas aquí. Creo que hay una flecha donde nos va a llevar a lo continuar la historia. No sé cuál de esas es. Vamos a ir por esta, a ver. La señal fue creada por Miss Ravel y por supuesto la dotó de un toque travieso. Ah, no me lo puedo creer. Claro, no me deja ir para el otro lado. A ver, este. Tampoco. ¿Y este? No. Tal vez este, a ver. No, entonces este. Sospechaba que podía ser este. Ah, no, tenía que usar todo. Tenía que equivocarme en todas. De repente, Mickey se hallaba en otra parte del bosque. ¿Acaso eran estos árboles gigantes o era Mickey quien había escogido? Ay, me acuerdo de este. Que hay que agacharse. Como pueden ver. Nada por aquí. Me acuerdo de eso, que había que agacharse. ¡No! Lo estaba haciendo bien. Creo que al final hay algo. Ah, ¿no será que pierdo vidas o algo así? ¡No! Quería agacharme, pero no se agachó. No me parece que este chico sea muy listo. ¿No será no estoy fijándome si pierdo intentos o algo así. A ver, 4, 15, 21. A ver si pierdo algún intento o algo así.
Ah, le podía lanzar esto. Muérete. Creo que aparece, ¿eh? Ah, tenía que avanzar 4, 17, 24. Creo que si no, no pierdo intentos, ¿eh? Lo que sí pierdo es el tiempo. Pero quisiera hacerlo. No entendí esa parte. Entonces tengo que saltar aquí. Dios, me quitó vida. No, me cago. Lo que pierdo son vidas. Ah, bueno, pero eso es... Creo que se me golpeó un enemigo. Uf, casi, casi me caigo ahí. Bueno, lo que también pasa es que me puedo quedar sin manzanas. Y eso sería... Bueno, ya la pasé. Aquí recuerdo que... Bueno, hay muchas cosas que no agarré. Tenía que usar su cuerpo. Mierda, me manda acá atrás. Es muy lejos donde me deja, ¿eh? Tiene que usar el cuerpo de la araña para rebotar. No me acuerdo si la primera sufrí así. No, creo que sufrí más, ¿eh? Incluso creo que no lo hice. Bueno, se fue. Aquí fue donde la cagué. La hoja aparecerá otra vez. No me digas que la hoja no aparece más. ¿Cae una vez y ya no cae más? Ah, no me lo puedo creer, la hoja cae una vez. Tengo dos manzanas, tengo muy pocas manzanas, ¿eh? Ahora sí que estoy jodido. Ve que tengo una sola manzana ahora. Tengo que procurar saltar sobre ellas. Bueno, agarré manzanas ahí. Epa. Mejor espero que suban, así para no gastarlas.
Bien. Ahora la cuestión es no morir. Piensa rápido, ¿ves? Uf. Hay algo dorado ahí. Creo que eso era lo que tenía que conseguir, ¿eh? ¿O no era eso? No, me parece que era algo más. Creo que había algo más que conseguir. Espero hacerlo bien esta vez. Bien, ahora estoy haciendo, lo estoy haciendo mucho mejor. ¡No! Me cago, no puede ser. Lo estaba haciendo muy bien. ¿Saben lo que pasó? Que no apreté el botón de saltar. Eso fue lo que pasó. Lo quiero hacer, de verdad, lo quiero hacer. ¿Ven? Ahí hay que apretar el botón justo cuando está uno por chocar. Tiene que apretar el botón de saltar. Ahí no apreté porque no hacía falta, pero hay momentos que sí. Ahí hace falta apretar el botón de saltar. Sí o sí. Ahí sí. Otra vez hay que apretar. Justo cuando chocamos en su... en su espalda. Ok, aquí fue donde llegué anteriormente. Claro, podía avanzar todavía, ¿eh? Tenía que agarrar esa carta, bien. Como por arte de magia, Mickey reapareció en el claro del bosque con el naipe y para su tranquilidad también ha recuperado su tamaño original. El naipe no sé qué es lo que hace, ¿eh? Ok, me dice que tengo que ir por aquí ahora. Las manzanas por si acaso. Ah, las mata, pero yo no quiero matarlo. Tenía que utilizarlo. ¿Cómo carajo hago que aparezca? No, me cago. No, si no podía ver. Uy, calculé ahí. Es que no se ve arriba. Lo destruí. Ay, me servía ese. ¡No! Okay, lo logré. Mickey debió haberse pisado. Ah, hay que correr. Bien. Ah, oh, bien. Gemitas por ahí. Seguro que Nicolás se le agarra todas las gemitas, ¿no? Cuando vas corriendo.
¡Corre, Mickey! ¡Corre, perra, corre! Esa parte estuvo buena. Aquí cerca ha estado. Salida, perfecto. Por Dios, esa parte sí que estuvo difícil, ¿eh? Nivel superado, puntuación. Ok, continuar. Como bosque encantado, acto 2 sería. Mickey sabía que cada vez estaba más cerca de Miss Ravel. En el ambiente se respiraba la malicia y el peligro. Ah, se puede rebotar en ese. Ah, pero no se lo puede matar. Bien, 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 bien. Se ve muy bien el juego, como siempre lo recalco. ¡Eso! ¿Qué habrá acá arriba? Ah, me acuerdo que había como una especie de... de nubes que uno podía entrar a un... no sé si es aquí o en Crash Bandicoot. Voy a tener que esperar a que aparezca el otro. Ah, parece que no aparece. Ok. Uy. La música está muy buena. Ah, ¿no eran los rojos que... este rojo puede explotar o algo así? Ah. Sí, ya he recordado. ¿Qué hay aquí? Ah, increíble, ¿eh? Trozo de estatua de conseguido. No, no se puede. Hay una estrella ahí abajo, tendría que dejarme caer de arriba. Ay, Dios, era mi oportunidad. Hay un diamantito ahí arriba. ¡Au! ¡Oh, me hizo daño! ¡No! ¡Qué imbécil! Bien, bien, bien. Uf, hay una estrella ahí. Creo que me hizo daño eso. Ah, la estrella que le da vida. Obviamente al rojo no hay que ir. Hay que ir al color celeste. Ah, había algo ahí. No sé cómo hice eso. Bien, 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 bien. Mejor había abajo, a ver qué había abajo. Interesante. ¿Ven? ¿Qué carajo? Ni siquiera pude leer. Esto me acuerdo. No sé si era por tiempo. Lo que sí me acuerdo es que no lo completaba, me parece. De acá llegar allá. La
La música está buena. Algo importante debe haber aquí. Imposible que llegue. No salta, ¿eh? Da un salto nada más. Debe haber otro camino. No. Ah, algo allá arriba que no. No hay nada por ahí. Ah, aquí hay un cofre. ¿No me puedo subir de la grasa nube? No, ay, no me jodas. Estoy seguro que hay algo. Uy, casi me caigo otra vez. La música me gusta. Lastimosamente no sé para qué lado ir. Puedo bajar abajo. ¿Será que solamente vengo por diamantes? Es que hay nubes donde podría ir, pero no. Dios, qué miedo, ¿eh? ¡No! ¡Me cago! Algo tiene que ver ahí. Yo no creo que sea... Esa música está buenísima. Del otro lado hay unas nubes que no sé cómo alcanzarlas. Al parecer se pueden subir, pero no sé cómo. Ay, sabía que había un naipe. Bien. De repente Mickey había vuelto al bosque encantado. Esta vez traía consigo un naipe. ¿Es el camino correcto? ¡Uy, la bruja! Mirabel provocaba a Mickey con su risa, aunque que por estuviera preocupado de ver que se acercaba. Agáchate. Dios, no sé qué es lo que me espera. ¡Ah! Me acuerdo de esto, Qué complicado que era.
¿Cómo carajo sigo por allá? Ok, vamos bien, eh. Un poco me marea esto, pero... está bueno. Ok, la salida. ¿Cómo carajo llegó ahí? Bueno. ¿Será que es el final? ¿Nivel superado de verdad? ¿Solamente vi pena por el naipe? Vos encantado estos tres. Ahora que habías dejado atrás los peligros del bosque y a sus duendes, Mickey se enfrentaba con valor renovado a un nuevo capítulo de su... no sé qué. Uy, un pajarito. Este es un remake a El viejo roble gruñón. Como todas las ilusiones de Mickey Rebel, no es amigo de Mickey. ¿Será el jefe? Ah, creo que sí, eh. Ahora sí viene lo chido. Es el jefe, eh. De hecho, creo que este nivel. Este nivel es de jefe. Bien, le quitamos dos vidas nomás hasta ahora. A ver cuál es su siguiente movimiento. Uy. Puedo con las nueces. Trae lo mismo. Excelente. Uy, casi con la nuez. Le queda una vida nada más. ¡Auch! No me venía a venir eso, eh. Listo, chicos. Ya es historia. Por fin se hacía con la gema del arcoíris roja. Había llegado el momento de que nuestro héroe siguiese con su aventura. Solamente es el jefe de verdad. Al explorar los salones del castillo, Mickey encontró una de las gemas que le permitirían salvar a Minnie. Él sabía que podía encontrar más y que los maestros de la ilusión no se metarían así como así. Bueno, chicos, como ven, completamos el bosque encantado, tanto el acto 1 como el acto 2 y el 3. En el acto 3, pues simplemente era el jefe. Así que en el siguiente estaríamos continuando con un nuevo acto que no sé dónde está. Bueno, las escaleras, como pueden ver, ahora están totalmente libres. Los soldados estos ya no están más impidiendo nuestro paso. Lo que sí... miren, ahí es, ese es, donde tendremos que ir al parecer. Me sale un número 6, no sé qué significa, no me acuerdo qué era esa, pero bueno. En el siguiente estaremos continuando con este, al parecer tenemos una puerta desbloqueada ahí. No me acuerdo cuál es, vamos a ir a ver para más o menos ver qué es lo que se viene para el siguiente capítulo. Bueno, por lo poquito que vi, sí, me recordaba eso, la Juguetelandia. En el siguiente estaremos con Juguetelandia Acto 1. Les decía que este juego está basado en un juego viejo de Mickey, que el de Castillo de Ilusión, de la Dreamcast, si mal no recuerdo. ¿Cómo lo supe yo? Porque hace poco me salió un gameplay de un canal de YouTube que estaba jugando este juego, entonces no lo podía creer. Estaba jugando una versión muy vieja. El juego se parece mucho a este remake, pero deja mucho que desear. O sea, para los que somos de estas generaciones de videojuegos, gráficos en 3D, gráficos altos, pues la verdad que es, no da ganas ni jugar, ni aunque te paguen. Pero bueno, chicos, hasta acá ha sido el capítulo de hoy. Espero que le dejen su buen like, suscríbanse al canal y compártanlo por todas sus redes sociales. Yo sin nada más que decir, me despido de ustedes con un hasta luego.